Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Díganme que se escucha bien, como siempre. Hagamos la prueba de siempre. Veo que todos muy emocionados con la música. ¿eh? A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ahí, cuellos saludando. Veo que se sumaron un montón. ¿Qué pasó hoy? ¿Quieren todos venir a pescar? ¿Están todos interesados en la pesca? ¿Viste? Polak, alto trajecito. Estamos para la reunión. Gracias, Chris. Sudaka ahí siempre presente. Qué bien. Bueno, vi a varios, eh. Lo vi a Nacho también, que vino. Gracias, Nacho, por, por venir. Un placer que estés acá, Nico. Bueno, lo vi a Joarte. Amaru también saludó. Bueno, somos varios, somos varios. Creo que a varios les interesa la pesca. Así que nada, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, y ahí me dijo uno. ¿Quién fue? Leo. Ah, sí, Leo, me dijiste que estaba saliendo por Chromecast. Les juro que no toqué nada. No sé qué pasó. Sinceramente, porque no toqué ni nada de la configuración del EBS, porque me fijé a ver si tenía alguna configuración mal para que salga en multiresolución y nada. Pero bueno, <laughs> nada, cuando empecé hoy, al levanté el streaming, me fijé desde de una forma de ver yo, y estaba saliendo en multiresolución, así que no sé. <laughs> Mágicamente están dando. Así que nada, buenísimo. Porque así la gente lo puede ver. Eh, sé que hay algunos que no tienen usuario de Twitch. O algunas. Entonces entran a Twitch, se crean un usuario y, me, y levantan el, el vivo. Así también pueden chatear. Porque este chat es uno de los mejores. Los veo muy activos. Así que, buenísimo. ¿Qué haces, Lali? ¿Viste? De traje, de traje. Un tema especial, el phishing. ¿Cómo no vamos a estar así? 19 espectadores. Sí, sí, somos bastantes hoy. ¿eh? El martes fuimos un poquito menos, pero hubo, estuvieron los de siempre, eso es excelente. Que hablamos un poco de cripto, un poco de IRL. Y hoy vamos a hablar de un tema especial que afecta a todas las empresas y nos afecta a todos, que es el phishing, que es la pesca. Entonces vamos a hablar primero de las plomadas después de las carnadas y después de los tipos de anzuelos que vamos a usar. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Estamos hablando de el phishing malicioso con respecto a la ciberseguridad, ¿no? Claramente. Así que vamos a hablar principalmente de los mails, pero también vamos a ver qué otras técnicas hay de phishing porque no solamente son los mails, ¿no? Así que nada, también vamos a hablar un poquito de ingeniería social. Bueno, ahora vamos a ver, eh, voy a poner la presentación. Hice una presentación no muy buena porque no es mi fuerte, tampoco es el streaming. Pero bueno, nada, la idea de esto es compartir un poco con ustedes el conocimiento que estoy adquiriendo en estos años de, de trabajo. Y todos ustedes, que aparte saben un montón, pueden compartir con el resto de los que nos miran para que todos estemos un poco más protegidos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá por el cuello? Eh, por el cuello, por el chat. Y vi el nombre cuello. Eh, para las transmisiones de mango llegar a un 80 de momento era porque estaba en la barra de chat rompiendo ahí, manejando la eh, Hay que invocar a Daners. Ah, es verdad, Daners, ¿dónde está? Nos dejó... Qué raro que no apareció, porque siempre está. Y hay otros, pero bueno, nada, algunos estarán haciendo otras cosas, pero bueno. Saben también que si se pierden el vivo está el canal de YouTube, que es Zepa, TW y ahí van a poder ver las transmisiones. No pongo todas las transmisiones, porque hay algunas transmisiones IRL o alguna, por ejemplo, de las criptomonedas que hicimos este martes, que no tiene mucho sentido, porque son charlas que sirven en el momento, porque hablamos de los precios, por ejemplo, de las criptomonedas, como lo pueden ver allá atrás, y es en el momento, ¿no? Después a las 15 minutos ya quedó viejo, entonces esas, por ejemplo, no subo. Pero todas estas que son para... Explicarle a la gente algunos temas que les puede servir, creo que está bueno. Aparte, se, también se pueden distribuir por otros tipos de redes sociales, ¿no? Plomada, ¿de cuánto usas? De, de plomo, es lo único que sé. <laughs> eh, por lo que veo, las criptos están ok. Sí, viste, Polak, están todas verdes. Digamos, no sé si están ok porque siguen bajas. <coughs> Perdón, pero sigo con la garganta media media. Eh, siguen bajas. El BTC lo tenemos en 30, el ETH lo tenemos en 1.800, 100 sí bajas, pero bueno, no estuvieron en caída este, este último rato. ¿no? Eh, si ven que se empieza a poner eh, rojo, bueno, empezamos a llorar todos. Eh, eh, está fijándose a Kennedy, buscando en los archivos en Pentágono. Ah, bueno, están a full ahí en el chat. Eh, plomada de plomón. Y no se pregunta más, totalmente. Sí, eh, no sé si con la gorra, me parece que me voy a sacar la gorra porque puse una lucecita acá, pero me está matando la lucecita que la puse acá abajo. Y aparte aparezco repálido, re ¿no? Así que vamos a, a modificar un poco el setup. Vamos a apagar la lucecita, que miren lo que estoy usando, ¿no? ¿Saben qué es esto? Una lucecita de la bici <laughs> y tiene mucha luz blanca. Así que vamos a ver si así sale mejor. No me gusta, bueno, después voy a ver. Tengo que mejorar un poco la iluminación. Porque no me gusta cómo sale eh, abajo. Me falta iluminación de abajo, me parece. Pero bueno, tampoco es necesario que me vean tanto a mí, ¿no? No quiero que se asusten y que se vayan del canal. Así que bueno, bueno, ¿todo bien ustedes, Juanma? ¿Qué haces? Viste Sacardi, estamos a full, eh. Estamos a full. Eh, ¿Vos pegaste un grito por la radio hace un rato? ¿Hará una hora más o menos? Porque tenía el volumen bajo de la radio y escuché que alguien llamó. Subí de vuelta, pero no, no escuché. Si fuiste vos... Ah, bueno. Ah, me su suponía que estabas en clase. Y nada, como no escuché nada más, y no sabía si me habían llamado a mí o a vos, ponen las frecuencias. Pero bueno, nada. Eh... Ah, me despeiné, de jugarte... De... Para, para. Ahí. Sí, hoy oh no me puse gel me olvidé de ponerme gel disculpen pero bueno no, no llegué a tiempo eh, bueno ya que vamos a hablar de ciberseguridad me imagino que hay varios que están trabajando acá que esta semana oh, eh, se estuvieron divirtiendo bastante o oh, saliendo corriendo por la eh, de microsoft no hubo eh, una vulnerabilidad muy divertida para algunas personas que se llaman Zero day vamos a hablar un minuto eh, de esto. Porque me parece que es bastante importante. Es una semana donde pasó esto. Que eh, es importante tenerlo en cuenta. Porque es una ejecución remota de código. Y aparte es un cero de, Digamos que no tiene solución. No tiene parche. Si sí tiene un workaround. Que el workaround es medio intrusivo. Pero bueno, nos puede mantener a salvo. Eh, esto es una ejecución remota de código. Como les decía que es media complicada. ¿Por qué? Porque un tercero o un cibercriminal podría hacer una ejecución remota, digamos, no desde tu computadora, sino desde la misma red donde está tu computadora. Eh, podría hacer una ejecución en tu computadora y eh, ejecutar, instalar, hacer cualquier cosa que tenga permisos ese servicio. Justamente el servicio es el de soporte y diagnóstico. que tiene un protocolo que por una URL se puede llamar y en esa URL se puede hacer la ejecución. No hay parche, o por lo menos lo que vi hasta hace un ratito, vamos a verificar, porque esta gente de Microsoft trabaja rápido, aunque no me gusta Microsoft, como ya sabrán algunos, pero bueno, trabajan rápido. No, todavía sigue sin estar el parche. Eh, bueno, nada. Así que es importante que apliquen el workaround, los que puedan, los que no. Es medio complicado a veces porque en algunos entornos empresariales. Esta aplicación que les dije que se llama Support Diagnostic Tool. Se usa. Entonces, si vos aplicás el workaround, te dejan andar las llamadas por URL a esta aplicación. Y eso podría ser un problema. Pero, teniendo en cuenta que creo que estaba en CBE, en la versión 3, estaba en 7.8, digamos que es bastante alto, capaz que a veces es mejor dejar de usar ese servicio hasta que sale el parche. Con el workaround se bloquea, entonces eh, mitigas la vulnerabilidad. Y una vez mitigada la vulnerabilidad, esperas que salga el parche, sale el parche, aplicas el parche y volvés a activar el servicio. Pero bueno, nada. Así que los que estén en este tema, tengan en, cuesto, en cuenta esto. El, la, el CV que estoy hablando es el 2022-30190, 20, por las dudas. Si no lo escucharon, seguramente lo hayan escuchado si trabajan en esto, porque creo que a todo el mundo nos estuvimos entreteniendo. ¿Qué haces, manicomio? ¿Todo bien? Con ese nick no sé quién son... Ya, ya la otra vez entró... Al, entraron dos diciéndome las cosas que tenía dentro de la mochila y no sé quiénes son los nick. Se me hacen todos los hackers, se me ocultan el nombre y yo no sé. Pero bienvenido, manicomio. Si me llamas Epita, me debes conocer de hace un par de años, porque ese era un pseudónimo que usabas un montón. Ah, ¿qué hace? Jorge, ¿todo bien? Bueno, bienvenido, bienvenido. Gracias por hacerte el usuario. Ah, creo que fue el, eh... así que bienvenido. Bueno, manicomio, ahora entiendo por qué es Nick. Así que, bueno, nada, era eso es lo que le quería comentar. Y vamos a hablar de los que nos llama esta noche. ¿no? Eh, vamos a poner acá en modo presentación y vamos a cambiar la escena. No sé si tienen alguna duda o algo, pero la pasamos así rápido, es solo para que sepan el carácter informativo. Eh, los primeros había no más de 10. Eh. Bueno. No, cuello, pues no. <laughs> Siempre hay que estar trabajando en esto. Así que bueno. Nada, como no veo preguntas, vamos a pasar a la otra escena. Se va a achicar un poquito el chat, pero acá tenemos la, la escena con la presentación. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Del fishing. Y no es de la pesca. Ya lo hicimos ese chiste, pero lo vuelvo a hacer porque... Me gustan los chistes malos y repetitivos. Los temas que vamos a ver, como les comentaba, que es un poco la ingeniería social, porque el phishing está dentro de lo que es la ingeniería social. Algunas otras metodologías para que conozcan y estén atentos, los usuarios, sobre todo. Los que trabajan esto ya saben de todas estas metodologías, pero está bueno que lo tengan en cuenta. Cualquier cosa que quieran aportar por el chat, por favor, porque así nos pueden ayudar. Obviamente, yo no sé todo. Y seguramente ustedes superan mucho más que yo, así que cualquier cosa que crean que puedan aportar, lo ponen por el chat, yo lo leo y ya queda en el video que vamos a subir a YouTube, claramente, ¿no? Y cualquier cosa sale ahí el chat al costado y lo pueden leer también. Eh, características de un engaño de phishing, un poco de estadísticas y noticias, porque con esto vamos a entender por qué estoy hablando de este tema, ¿no? No es que estoy hablando porque sí de este tema y hay otros que no hablo, es por un tema particular. Y cómo, está, cómo estar preparados, cómo estar preparados para que cuando nos quieran engañar tengamos algunas herramientas y les sea un poco más difícil. Y eh, qué debemos revisar o hacer. Algunos ejemplos, tengo dos ejemplos eh, que me parecieron interesantes, que me llegaron. Y uno, cuando lo vi, dije qué bien hecho que está. Y después tenemos un test, que eso lo vamos a hacer entre todos que eh, me parece que está muy bueno. Después todos los links que tiene la presentación los voy a dejar en la presentación y los voy a subir al blog de cepa. El blog de cepa.com.ar es el blog mío y ahí es donde subo todas las presentaciones, todos los videos. Vengo un poco retrasado, como algunos saben, porque algunos me siguen. Pero bueno, nada, lo vamos a estar actualizando este fin de semana. Hago esa promesa. Así que nada, eh, empecemos. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es la práctica ilegítima de obtener información. Todo esto está en Wikipedia. A ellos se los voy a leer por las dudas, pero todo esto es Wikipedia. Eh, es buen momento de, si quieren hacer el aporte anual a la Wikipedia, están recolectando fondos. Yo todos los años aporto porque la uso un montón y me parece que es justo aportar un granito de arena. Lamentablemente aporten pesos, seguramente sea menos que un granito de arena para ellos, pero bueno, todo ayuda. Eh, como decíamos, la ingeniería social es una práctica ilegítima de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Entonces, un tercero, un cibercriminal, un ciberdelincuente o un delincuente, usa un par de herramientas de ingeniería social para manipular a un usuario y quitarle información. Después pueden seguir leyendo si quieren, pero en general eso. El principio que sustenta la ingeniería social es la de que en cualquier sistema los usuarios son el ellabo más débil. Bueno, eso es algo que comentamos todos los que trabajamos en esto, ¿no? Eh, hoy en día los sistemas de seguridad crecieron un montón, evolucionaron mucho y tenemos muchos sistemas de seguridad. Tenemos IPS, IP, IDS, firewalls, WAV. Eh, los routers y los switches que pueden dropear tráfico. Tenemos un montón de dispositivos que antes no existían. Entonces la, lo más débil eran eso, porque los sistemas eran difíciles de protegerlos. Hoy los sistemas están bastante protegidos, sinceramente, si están bien configurados todos esos sistemas, porque podés tener todos los sistemas mal configurados. Entonces el eslabón más débil son los usuarios y somos todos. ¿eh? No, hasta nosotros que trabajamos en seguridad también somos un elefante más débil. No es que somos más fuertes por trabajar. Capaz que tenemos un poquito más de conocimiento, pero como hablamos en otra vez, en otro de los streams, en otro de los vivos que hicimos, no hay que olvidarse que cuando te quieren hacer un ataque dirigido, seas el más genio o seas el más boludo, te van a agarrar. Porque te van a agarrar por una o por otra. Así que ojo con eso. No se crean dioses porque ninguno lo somos. Entonces, el phishing es una metodología que se usa dentro de la ingeniería social. ¿Por qué? Vamos a ver qué es phishing. Phishing es un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño de la víctima, ganándose su confianza, haciéndose pasar por una persona o empresa o servicio de confianza. Entonces, ¿qué hacen? A través de un medio digital, como es el mail, lo que hacen es obtener información de este usuario. Por eso es algo dentro de la ingeniería social esto. Algunas otras metodologías que se usan dentro de la ingeniería social. Acá ven que yo puse en negrita el phishing. Es el pretexto. El pretexto es la creación de un escenario inventado para llevar a la víctima a revelar información personal o actuar en forma que sería poco común y en circunstancias normales. Este, el pretexto, no solamente es informático, también puede ser en la calle. Ustedes se encuentran con una persona y, te, y vienen y te dicen, puedes completar una pequeña encuesta? Y te empiezan a hacer preguntas, toman tu confianza porque vos decidiste compartirle algo de información porque creas que era una encuesta para una organización, no sé, eh, una ONG, y capaz que están tomando algunos datos tuyos para poder conseguir algo mayor. No, sola, no solamente algo mayor hacia ustedes, no, no robarle plata, pero a veces también... Usan a las personas que son empleados de empresas u organizaciones, ¿no? Después las redes sociales. Esto es la ingeniería social de... A veces se les llama OSINT. ¿Por qué? Porque son fuentes abiertas. Se obtiene información de los usuarios o de, a, del target, digamos, de a quien se le quiere robar información, a través de las redes sociales. Mucha gente comparte muchas cosas en las redes sociales y es muy fácil de obtener esa información. Si lo tenés público es mucho más fácil. A obtenerlo, y si no eh, es importante que si lo tienen privado, la gente que tengan sean de confianza. Eh, repudio el concepto de wiki: no es una práctica legítima, son técnicas realizadas por medio de análisis psicológicos en fines eh, normales maliciosos o no. No, bueno, eh, estamos hablando de fines maliciosos, no vamos a, a hablar de estas metodologías para otros fines es eh, justamente lo que vamos a atacar acá es los fines maliciosos para los los fines eh, no maliciosos no habría por qué atacarlos porque no sería malo se entiende por eso la, eh, Wikipedia habla de fines eh, maliciosos tengan en cuenta que también Wikipedia siempre puede estar equivocado porque lo editan los usuarios así que nada es eh, gracias por el comentario pero va, vamos a respetar nosotros el término de Wikipedia porque solamente vamos a hablar de, la, de lo malicioso. No vamos a hablar de lo otro malo. Del otro bueno, perdón. Porque también las cosas eh, pueden ser, como todos, usadas para el bien y para el mal. Entonces, nada, este stream es para a, avivarnos a todos de las cosas malas. Eh, de, bueno, el tema de phishing ya lo vimos. El phishing es lo mismo, son, pero son engaños telefónicos. Es cuando. Una persona usa un pretexto y lo aplica al teléfono, ¿no? Y lo llama a ustedes para venderle, no sé, se ganaron un viaje, se ganaron un auto, ¿cuántos de nosotros nos hemos ganado un auto? Un viaje, miles de personas. Eh, yo recuerdo hace un tiempo que me gané un viaje a Cataratas. Me llamaron y me dijeron que lo tenía que ir a buscar una concesionaria de autos. ¿Por qué? Porque tenía tarjeta de, una tarjeta de crédito. Y le digo, ¿qué tarjeta de crédito tengo? No, no, no sé, señor, pero usted tiene una tarjeta de crédito, se ganó un viaje y lo puede pasar a buscar por una concesionaria. Nada, obviamente me quedé hablando un rato, porque cuando me di cuenta del engaño me quedé hablando un rato con la persona, lástima que no lo grabé, hasta que la persona se dio cuenta que yo lo estaba volviendo a él y me cortó. Pero bueno, nada. Así que atentos ahí a las llamadas telefónicas también. No solamente en el caso este de que me estaban regalando un viaje que no era un regalo, sino que los pueden estar llamando para hacerle una encuesta para un ONG, lo mismo del pretexto anterior. Entonces ustedes piensan que están haciendo un bien y en realidad lo que están haciendo es entregando información a alguien malicioso. Así que ojo con eso. Eh, el rating, eh, utilización de dispositivos para las víctimas, eh, esto es algo que se usó y se hicieron algunos ataques, eh, yo los más conocidos fueron en Estados Unidos. Lo que hacen es tirar un USBs en estacionamientos o en las puertas de edificios o CDs. Bueno, CDs, DVDs. Ya ahí hablamos cuando pasé la música de, de los años y bueno, se nos cayeron un par de sotas. Eh, nada. Hacen eso. Dejan algún CD, ¿sí? DVD, USB, eh, Raspberry, lo que sea, una memoria SD, un micro SD. Con software malicioso adentro que ustedes lo insertan en su computadora y a través de eso obtienen información o acceso, ¿no? Eh, después puse este porque me gustó en el nombre, que es el quid pro cubo, que es un engaño basado en hacerse pasar por una persona que tiene relación o conocido de una víctima. No sabía que se llamaba así, pero esto es usual. ¿Se acuerdan del...? Eh, Hace un tiempo, cuando estábamos complicados en 2001 o 2002, que se llamaba a, a personas diciendo que, que tenían a alguien eh, secuestrado y era una llamada a una cárcel y, o, o se hacían pasar ¡Mamá, mamá! Eh, necesito que dé esta plata y, y no era esa persona. Bueno, eso es el quid pro quo. En este caso se usaba en la línea telefónica, se usaba un poco de información que tenían de la persona y ahí hacían el engaño. Y le robaban plata a la gente, le hacían comprar tarjeta de teléfono, me acuerdo, en ese entonces, u otra cosa para obtener plata. Eh, entonces a veces también tengan en cuenta que los engaños se pueden producir imitando a una relación que tengamos. Un amigo, un familiar, casi siempre es un familiar, suelen llamar por la madrugada cuando se tema teléfono, eh, para que la persona esté débil en ese momento y poderla atacar más fácil, ¿no? Así que bueno, nada, estos me parecieron a mí los más conocidos o los más usados últimamente, pero obviamente hay mucho más. Así que bueno, nada. ¿Qué hace? Me, me decía, ah, bienvenido, bienvenido. No te vi antes, bienvenido. Así que bueno, nada, tenemos esto. Para que estén atentos, tienen que estar atentos en todos estos, ¿no? Eh, características de un engaño de phishing. Acá vamos a hablar de los que nos toca esta noche. Después, si les interesa el tema, podemos hacer eh, presentaciones por cada uno de esos engaños y hasta podemos tener algunos invitados. Yo ya tengo uno que me gustaría que venga. Todavía no hablé, pero bueno, vamos a ver si enganchamos con, con el tema. Y si enganchamos con el tema, tengo dos conocidos que conocen mucho sobre esto y los podría mostrar para hablar de estos temas. Características de un engaño de phishing. Quieren el foco de la víctima como, como primera instancia. ¿Se acuerdan de lo que les comenté? Que lo que, primero que hacen es tomar el, el foco que vos te centres solamente en lo que te están pues, llegando por mail. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen un logo de algo que conoces mucho: un banco, Netflix, eh, no sé, Mercado Pago, Mercado Libre, eh, un diario, lo que sea. Algo que vos conoces mucho. Te toman el foco, ponen un subject en el mail. Que te llaman la atención, te toman el foco. Lo que quieren es que vos estés ahí centrado, ¿no? Eh, tratan de asustar al usuario con datos poco concretos y generales. Te agarran y te ponen el mail. No sé, eh, ahora en los ejemplos lo vamos a ver. Se te venció la cuenta de Netflix. Te vamos a dar de baja en las próximas dos horas la cuenta. Entonces, vos te asustás. Entonces, ¿qué haces? Le prestas más atención al mail, pero no le prestas atención lo suficiente para analizar el mail. ¿Por qué? Porque como te asustan, vos perdés el foco de analizar el mail. Entonces, exigen a la víctima que tome una acción. Entonces, ¿qué? en el de Netflix, por ejemplo, te dice, entra acá y hace tu pago antes que se te cierre la cuenta. Y te dicen que en dos horas. Pero si, si vos entras en los datos generales o lo poco concreto, entienda que si a vos te llega un mail y te dicen te vamos a dar de baja algo en dos horas, pues el mail, lo, nadie va a hacer eso, porque el mail lo podés ver el día siguiente o, hacia, o tres días después o una semana después. No necesariamente cuando te llega, entonces nadie que sea un servicio te va a decir en dos horas te vamos a dar de baja la cuenta, porque no tiene ningún sentido, ¿se entiende? Entonces ahí te exigen que hagas clic en un botón. Entonces vos vas a poner el botoncito así con la misma estética, lo vamos a ver. Entonces vos vas a hacer clic, ¿no? Y ahí empieza lo que es precisamente el ataque del robo de la información. Porque lo primero que vemos es el mail de phishing que te pescan, ¿no? Y después vamos a ver. Eh, se cortas. Ah, bueno, sí, pero lo que está abajo no importa, son las fuentes. Después las fuentes si quieren las, las bajan. No quiero estar moviendo todo de vuelta. Pero poquito nada más. Así que bueno, eh, fuerza a la víctima, compartir información precisa es el paso siguiente. Cuando ustedes hacen clic en ese botón, lo llevan a un formulario igual que Netflix o le piden que lo que hacen en la cuenta y ahí le roban las credenciales o le roban los datos de la tarjeta de crédito o lo que sea. Y en algunos casos puede haber una extorsión. ¿Por qué puse esto? Hace un tiempo... Están mandando un tiempo. Estoy hablando de años. Eh, no sé, 10 años. Seguramente a ustedes en algún momento les haya llegado ese mail. Que le dicen... Hola. Sepa. ¿Cómo estás? Eh, Tenemos encriptado todo. No sé. Ten, no, encriptado no. Porque si no te darías cuenta. Tenemos toda tu información de tu computadora. Sabemos que ves porno. Sabemos que haces esto. Sabemos que lees el diario. Sabemos... Entonces, ¿qué? Ahí mezclan los datos genéricos con eh, la extorsión. <coughs> Perdón. Eh, entonces, ¿qué hacen? Dace, te dicen, vos hiciste esto, esto y esto, que son todos datos genéricos que hacen toda la gente. Y te dicen, tenemos fotos que le pasaste a una pareja tuya por una red social que mucha gente lo hace, que son fotos que no publican en redes sociales, sino que se las pasan a privado. Y hacen la extorsión. Te dicen, bueno, dame dos bitcoins por esto. Dame un bitcoin. Ahora dos bitcoins porque está baratito. Pero antes te pedían uno cuando estaba a 68 euros. Así que bueno, nada. Es para que lo tengan en cuenta. Esto, el primer recuadro que ven, lo hice yo. Pasándome en el conocimiento y en la experiencia de esas cosas. Y después busqué dos fuentes, como pueden ver ahí. El del lado izquierdo, que está acá. Es de la BBC. Y el del lado derecho, es de psicología.com, se llama. Que habla de engaños en generales, no solo del phishing, ¿no? Así que bueno, ahí pueden ver otro tipo de técnica. Les dejo los links también en la presentación. Después la pueden bajar y los pueden ver para entender cómo se generan todos estos engaños. Porque el engaño de phishing es un engaño común y corriente llevado a un mail, claramente, como vimos antes. Estadísticas y noticias. ¿Por qué hablamos de phishing, no? Ya dijimos el primer tip que los usuarios hoy en la cadena de seguridad son el eslabón más débil. Y después lo otro es que, si ven las estadísticas, no se las voy a leer porque no tienen ningún sentido, se los comento en todo general. El phishing creció exponencialmente. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, ya tenemos dispositivos de seguridad que mejoraron un montón. Pero ahora, a... denme un segundo que me acabo de dar cuenta que. Me olvidé de cambiar la categoría, ciencia y tecnología antes que nos vayan a... Ahí está. Porque Twitch te puede banear si no cambia. Igual no creo que me vayan a bañar a mí con, con nosotros. Que para mí somos un montón, pero para Twitch no. ¿no? Entonces, como le decía, eh, lo, las herramientas de seguridad crecieron, evolucionaron un montón y lo están atacando el usuario. Entonces como todo eso está pasando, ese menjunje de cosas, el phishing creció exponencialmente. Entonces por eso precisamente es que hoy a la noche estamos hablando de esto. Porque es uno de los ataques que más se está haciendo. Y afecta tanto a las empresas como a las privadas, como a las personas privadas. A las empresas, ¿por qué? Porque usan a las personas para entrar a la empresa, robar información de la empresa o tomar control de la empresa. Entonces... Porque es mucho más fácil hoy es muy, mucho más difícil poder explotar una vulnerabilidad de forma externa a una empresa. Entonces qué hacen? Explotan a una persona. La vulnerabilidad pasa a ser la persona. ¿Cómo la hacen? Con phishing. Muchos de los ataques de ransomware que ransomware es un software malicioso que es un malware que se instala en un lugar, captura todos los datos y a cambio se pide eh, plata. Porque se cifran. Entonces ustedes no pueden acceder y les piden plata para descifrarlo. Esos, que son los ataques que están conmocionando más el ambiente de la ciberseguridad últimamente, después del phishing, eh, se están dando a base de phishing. Agarran, atacan a, a empleados, y esos empleados eh, se instalan en el ransom, el ransom se distribuye en la empresa y desastre. Que sabemos que ya pasó. Hasta, hasta hace... ¿Cuándo fue? Hace dos días o ayer eh, atacaron a Artear. Arteares Canal 13, para que no, se, no sepan, y le metieron aparentemente, de, todo indica que es un ransomware. Le cifraron las máquinas y están con un problema enorme, enorme que hizo que no puedan publicar cosas en internet, se le caigan sistemas, tengan problemas con las eh, señales de televisión, un montón de problemas. Y capaz que fue por un solo mail, que fue un phishing con un ransomware. Así que ojo. Imagínense que si esto le puede pasar a una empresa, les puede pasar a ustedes como privados. Aunque algunos siempre me dicen, a mí, ¿quién me va a querer atacar? A veces vos no sos. Capaz que algún familiar tuyo. Si tenés un familiar tuyo que está en política, que es dueño de una empresa, que cualquier cosa, lo que te pueden estar haciendo es utilizando a vos como pivot a esa otra persona. Entonces. No solamente pueden atacarnos a nosotros, sino pueden atacar a las más. ¿Cómo se dan cuenta que es importante y cómo el phishing los puede dañar? Dejen el teléfono todo un día eh, en su casa y no lo usen. Y van a ver cómo ahí se van a empezar a preocupar. Esto es lo mismo, porque si les toman control de su teléfono a través de un phishing, con un malware o un ransomware, y pierden esa información, ahí se van a empezar a preocupar. Y el problema de la ciberseguridad. Es que cuando ya pasó, es tarde. Porque el rollback es muy difícil. Y aparte, lo que la información que te robaron, te la robaron. Ya no vuelve más. de Cuando la si la publican en internet no se puede publicar. Así que ojo con eso. Eh, no se vuelvan locos tampoco. No se vayan para el lo, lado paranoico, por favor. Pero eh, ténganlo en cuenta. Eh, y bueno, ahí puse una noticia de Google también que están utilizando la guerra de Ucrania y Rusia para hacer phishing. Eh, lo están usando de forma eh, positiva-negativa. ¿A qué me refiero con esto? Te dicen, bueno, ayuda a la guerra de Rusia, te mandan un mail pensando que eso es una ONG que quiere ayudar a Ucrania. Y eh, en ese caso, te roban información, te roban los números de tarjeta de crédito, te roban todo y es un desastre. A ver qué dicen acá por el chat. Eh, o le pagan guita a un empleado y le entregan las credenciales. Bueno, eso es otro tema. Sí, me decía. Eso sí, pero es un poquito más difícil, ¿no? Porque ahí ya tenés consentimiento del usuario. Y el usuario, cuando tiene consentimiento, judicialmente está complicado. Eh... Luego lo mismo digo de los videos que hice en YouTube sobre phishing también. Y sí, cuello, es así. Eh... Bueno, listo. Eh... Después tenemos acá, ¿qué dice? los diarios? Eh, izquierda, Clarín. derecha, Infobae. Si me equivoco en izquierda derecha, disculpen. Pero es un problema que tengo de toda la vida. Eh, izquierda. Y si ponen phishing, fíjense cómo en tres meses, no, dos meses, abril y mayo, la cantidad de noticias que hay con respecto al phishing. Fíjense cómo en Infobae también. Cómo afecta a las grandes empresas, porque no solamente se habla de usuarios, sino se habla de las empresas grandes. Fíjense el impacto que está teniendo el phishing. Es como lo, la otra vez que hablábamos de las criptomonedas y entré a los diarios y puse criptomonedas. Ahí se pueden dar cuenta cómo sube eh, el uso de estas técnicas o cómo algo se está implementando en la sociedad. Cuando empieza a haber más noticias de ese tema, porque obviamente los medios de información venden. Entonces, lo que te van a hablar es lo que vende. Entonces, para darte cuenta si algo vende y si lo está usando muchas personas, ¿cómo haces? Buscas en los diarios y si tenés muchos resultados en poco tiempo, es que eso vende, que hay gente interesada en eso y que hay gente afectada. Nada, yo lo uso como técnica para saber cómo está el mercado con respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, me interesó saber cómo está el phishing con respecto a las sociedades y busquen los diarios que, que se leen usualmente acá en la Argentina. Y encontré esto, ¿no? Que en dos meses hay muchas publicaciones. Eh, Lapsus, que es un grupo de hackers. En realidad de hackers del sombrero negro, claramente. Que son crackers, ciberdelincuentes, cibercriminales. Usa eh, eso, sí, obviamente. En los foros compra. Eh, igual, eso es mucho más chico al phishing. Eh, ¿Podrías decir las fechas aproximadas? ¿Qué las noticias? Vas a Clarín o a Infobae, pones buscador, pones phishing, lab, solo la palabra phishing y tenés ahí. Eh, fíjate que en Clarín 12 de mayo, 3 de mayo, 2 de mayo, 2 de mayo de vuelta, eh, 25 de abril, 10 de abril, todo eso es solamente ese cuadrado que puse. Vamos, tenemos un follow. Ucu. Ukuku. Mira, que bueno. Mira, me gustó, me gustó ese nick. Eh, me hizo acordar a Ubuntu. Los Linuxeros sabrán de, de qué estoy hablando. Así que bueno. Eh, ¿Cómo están preparados? Vamos a atacarnos a lo importante de esta noche. ¿Cómo estar preparado a un ataque de phishing? Informarse. Esto es importantísimo. Ya muchos de ustedes y muchas de ustedes que están acá. Eh, van a tener una herramienta más para que algún día, si les llega un phishing, puedan aunque sea dudar. Y yo les voy a dar un poquito más de herramientas para que si dudan, puedan comprobar si eso o no es phishing. ¿no? Y si no, pueden contactar siempre a alguien que sepa. Pero informarse es lo principal en esto. Para engañar a una persona, lo primero que tenés que hacer es que no tenga la información fresca ahí en la mente para poderlo atacar. Si vos estás muy informado es más difícil atacarte porque esa información la vas a tener fresquita y es muy importante. No entrar en desesperación o ansiedad, no reaccionar a las apuradas. ¿Por qué puse esto? Porque este es el ejemplo que les comenté del de mail de, no sé, de Netflix o el del hacker ese que dice que le robaron todos los datos de la computadora. Pasa si a vos te dicen te robamos todos los datos, ya entras en un estado eh, de decir no me robaron todo lo que tengo, las cosas de la facultad, las cosas del trabajo, las cosas de esto. No, no usen las computadoras personales como para el laboral, mm, ese es un dato ahí entre paréntesis. Pero eh, se les viene todo eso solamente, entonces dejan de pensar que los podrían estar engañando, porque ahí es el cambio de foco que quieren ellos. Entonces no entren en desesperación. Esto también lo agarré de que algunos ya sabrán, yo soy piloto de avión también, y una de las cosas que te dicen que un alto porcentaje de que un incidente pase y sea un accidente es en que te pongas nervioso. Si vos frente a un incidente te pones nervioso, termina el accidente. Esto es lo mismo. Si a vos te llega un mail, que es phishing, lo empezás a leer, te desesperas y accionás sin frenar el carro. Y pensar posiblemente te terminen robando los datos. Entonces, acá lo principal es frenar: decir, uh, oh, para, esto está raro. ¿Por qué me están diciendo que pas hicieron esto? ¿Por qué me secuestraron datos? ¿De dónde me los secuestraron? Entonces, empiecen a dudar. Eh, si no estábamos esperando un correo o un adjunto, ante todo, validen el origen. Esto es principal. A ver, si nos llega, hay un mail muy típico <coughs> que no puse el ejemplo porque. Me parece que está en el test de que vamos a hacer al final. Te dicen, te mando las fotos. Te lleva un mail, te dice eh, un, el nombre de un amigo tuyo. No sé. Cuello. Me agarra y me manda cuello un mail. Me dice, che, sepa, te mando la foto de las vacaciones. Pero si yo con cuello no fui de vacaciones. ¿entendés? No hagan clic en el link por chusmas. Piensen un poquito. Si yo con cuello no fui de vacaciones. O la última vez que fuimos, fuimos hace cinco años. Pará, ¿por qué me las manda ahora? Y duden. Entonces. Ahí yo levanto el, el, el teléfono y digo, checo pues yo, ¿por qué me mandas la foto? Y el cuello pues me va a decir: No, boludo, yo no te mandé la foto. Y ahí sabemos que es un phishing. Entonces, si sí, no entremos en desesperación y eh, verifiquemos el origen, ¿no? Eh, nunca nos van a volver a pedir los datos que ya tienen de nosotros. Esta es una boludez, pero lo quise aclarar. Un banco no nos va a pedir nuestro número de cuenta por correo electrónico. No te va a mandar un mail diciendo, se nos borraron todos tus datos, por favor, dame el número de cuenta y tus credenciales. No va a pasar eso, porque el banco ya las tiene. Y si las necesita, no te va a mandar un mail para ponerlas, porque saben que eso, eso es peligroso. Así que es mejor que ahí frene el carro y digan, no, no se las voy a mandar. Llamen por teléfono, vayan a banco o usen otras cosas para comprobar que eso es verídico. Después les voy a dar un par de herramientas para comprobar que los mails son verídicos. Ya vamos a ir a eso. Eh, a ver, leo un poquito el chat porque veo que hay un par de mensajes. Cuando se prende la emoción, se apaga la razón, dice un amigo por ahí. Totalmente, Sudaka, excelente, excelente frase. Eh, eso es importantísimo. Hay que tratar. A ver, a todos nos puede pasar que no. Pongamos medio loquito y se nos complique ese, ese, ese razonamiento, sí, pero hay que tratar de hacerlo. Ucucu, el, el Ubuntu, eh, lo, que, lo del cupo de HT califica como aunque no, bueno, no sé qué es eso. Están hablando de hack de voz, que es otra cosa. Eh, muy buena, Suda. Sí, muy buena frase. Eh, como phishing, alto Photoshop le mandan. Sí, totalmente. Nunca debemos ingresar las credenciales o la información personal directamente de un link que nos llega por correo, salvo que podamos verificar con la veracidad del mismo. Si a ustedes les llega un mail, como decíamos en el caso anterior, y le dicen, completame tus datos acá, duden. Duden porque es raro. No les van a pedir eso. Salvo que ustedes estén en un proceso de registro, que puede pasar eso, pero ustedes iniciaron el proceso de registro. ¿Entienden? Eso es el, el, el cero atrás a todos. Totalmente. Cero atrás es la no confianza. No confíen. Eh, como primero. Y entonces. Si ustedes no iniciaron un proceso de registro. No les van a pedir datos para registrarse en alguna parte. Así que ojo con eso. Tengan en cuenta. Eh, que si ustedes iniciaron un proceso. Ok. Se lo pueden pedir. Si. Sí. le llega el mail al rato que iniciaron el proceso. Es lógico. Pero. Si a mí me llega ahora un mail de, no sé, de Amazon diciéndome, dame los datos de tu tarjeta de crédito para terminar de validar tu cuenta yo no me la acabo de notar en Amazon porque estaba con ustedes hablando, entonces es medio difícil, denme un segundo ¿eh? ah, ya la garganta de las últimas dos semanas que no hice stream, como está de baja se me seca viste eh, nadie regala nada. Esto es súper obvio, pero es una frase que dice mucho. Y me parece que la dice Emiliano Pisitelli, si no me equivoco, pero otra gente también la usa. Si es gratis, el producto sos vos o tu información. Eso es muy importante. Nadie les va a regalar nada. ¿no? Así que si les llega un mail regalándose algo y les mandan un link, dude. porque eh, lo que va a ser el producto, sos vos o tu información que vayas a dar en el link ese. Así que ojo. Nada, en estos simples puntos traté de poner lo que me parece más grave. Si se les ocurre alguno más, obviamente lo pueden compartir por el chat. Yo lo leo. Eh, pero creo que estos son los más fuertes, ¿no? Eh, vamos a ver. ¿Qué deberíamos revisar o hacer? Siempre dudar, que era lo que hablábamos al principio, cero tras, que dijo Pollack ahí. Verificar la veracidad del origen, que ya lo hablamos. Es muy importante que si hay un mail que les pide información o algo, tengan en cuenta eh, de verificar el origen. Eh, como contábamos, no puede estar leyendo algo que ustedes no pidieron. Entonces. Verifique y verificar que las URL de los links son correctas. Ahora, en los ejemplos que les pongo a continuación, justamente vamos a ver esto: que es algo que no suele suel usual dentro de los usuarios, pero que se los voy a explicar porque es una herramienta muy poderosa para saber si se van a meter en quilombos. Así que bueno, vamos al ejemplo. Este ejemplo me llegó, que era el de Netflix que les comentaba. Me llegó hace un tiempito. Ya lo primero que vemos acá, yo acá les pongo al costado, van a poder ver lo que yo les voy a comentar. No lo voy a leer así de, no hacemos doble las cosas. Pero bueno, lo primero que marco acá, mi proveedor de mail me está diciendo, ojo que esto es un spam. Ya mi proveedor de mail me está ayudando acá a identificar que esto es un phishing. No, no es un spam, es un phishing. Spam es información que vos no pediste y que te la mandan. Esto es un phishing porque es... Que me quieren capturar algo. Y esto es, ha ocurrido un error. Revisa eh, que todo est esté correcto. Te dice, mmm, ya es raro eso. Porque qué pasó? Eh? <coughs> Perdón. Detectamos un problema en tu cuenta. ¿Y por qué yo estoy viendo Netflix mientras estoy viendo este email? Raro. Razón. Confirma que los datos de facturación podrían perder acceso a tu contenido favorito. Entonces acá están usando la técnica que le dije, le están impartiendo miedo. ¿Podrías perder el acceso a tu contenido favorito? Ahí está. Tu cuenta quedará suspendida temporalmente mientras no soluciones el problema con tus datos. Entonces te están diciendo, si vos no entras acá, vas a perder el acceso de tu cuenta. Si no entras. Y te ponen una fecha, que esta fecha suele ser, si se dan cuenta, el mismo día. Entonces ya esto es dudoso. Pero ¿qué me pones? ¿La fecha? ¿La ¿Fecha de qué? Del mail, si yo la tengo acá arriba. raro. Y después lo otro que pasa acá abajo es que nos mandan el link. Acá tenemos dos cosas para comprobar. En este diapo, en este slide, en esto, como le Transparencia le dicen algunos, pero ya no se usa Vamos a comprobar dos cosas. Una va a ser el botón. Entonces, posicionan el mouse arriba del botón de facturación. Y si están en un webmail o si están en un programa, abajo a la derecha les va a aparecer la URL. En caso que esto no aparezca, pueden hacer clic secundario, copiar URL y la pegan en un Opa o en un Sublime, que son editores de texto. En cualquier editor de texto la pegan. Y ahí pueden analizar la URL. Eh, Polak, mandaste algo que no se puede. Ojo, con el bot te va a borrar los mensajes. Oja. Entonces, acá vamos a ver la URL acá abajo. ¿Se ven? <coughs> es una URL rara. Entonces, ya tenemos un indicio que acá hay algo raro. El otro. Tenemos el... A, al from dice News Netflix. Vamos a ver si es News Netflix. ¿Qué hacemos? Nos paramos sobre el mail. En caso que no tener un webmail o un cliente que no les pone acá abajo, lo que hacen es... Clic secundario, copia dirección de mail y la pegan en un procesador de texto. Y ahí vamos a poder ver que la, el dominio del mail no es de Netflix. Tenemos dos cosas raras. El origen no es el mismo que me manda el mail y el, el link de facturación tampoco es el de Netflix. Raro. ¿Qué hacen? Pueden poner el dominio en... Vete, vete. Se llama virus total. Esto se los dejo después en los links, pero lo pueden ver. Eh, ¿Qué pasa? Hay algunos servidores mail que están mal configurados y pueden hacer el spoofing del dominio. Entonces, si ustedes agarran este dominio, ponen virus total, le va a decir que está OK. Entonces, acá hay algo raro. ¿Por qué? Porque el dominio está OK, pero el link de facturación es raro. Entonces ahí yo puedo presuponer que hicieron eh, un robo de dominio o hicieron cualquier cosa de un dominio legítimo y lo están usando para phishing. Así que, ojo, este es un phishing. Así que, ojo, ahí están pasando los chicos un par de sandboxes. Sandboxes. Y se Sandboxes son sistemas que eh, separados de todo, donde ustedes pueden poner algo, se prueba. Y eso da un resultado en un ambiente controlado y ustedes pueden saber si es phishing o no. Eso, esas cosas que le están pasando por el chat, anótelas porque son interesantes. Eh, AnyRun si es una aplicación, pero eso es más... AnyRun yo no las vi para URLs, la vi más para aplicaciones. Pero puede ser que tenga un coso. Eh, ahí también. Bueno. Todos esos son sandboxes donde pueden poner estas URLs y hacen una serie de pruebas y les puede decir. También pueden validar si el relay server de mail pueden hacer spoofing de mail de dominio y ahí, o de cuenta y ahí darse cuenta que esto es un phishing también. Pero obviamente, nosotros que somos usuarios comunes no lo vamos a estar haciendo. Acá tenemos otro ejemplo: Mercado Libre Argentina. ¿Qué hacen? Colores rojos. Entonces, ¿qué hacen lo primero el primer punto? Foco. Decís, ¡pa! ¿Qué pasa acá? Suspendemos tu cuenta. No, me suspenden la cuenta. Ahí empezamos a entrar en esa desesperación que le decía. Tienen el foco, tienen la desesperación. Lo único que te están diciendo es: hace clic acá. Te están diciendo que hagas una acción. ¿Qué hacemos de vuelta acá? Ponemos el mouse arriba de Mercado Libre Argentina y nos fijamos de vuelta la dirección de origen. ¿Y qué pasa acá? Soporte a arroba masterconsultas.com Yo esto, cuando me llegó, dije me empecé a reír porque ya lo conocía esto. Porque hay muchos que lo siguen usando. <coughs> y es muy gracioso. Mm, vean algo particular que se ve acá. Vayamos a otra técnica de phishing muy utilizada. Que esta eh, le explicó... No sé si eh, Claudio... Caracchiolo o Emiliano Pisitelli Me la mostró hace un montón de años. Que la habían hecho con Mercado Libre. La M de Master Consultas que sería... Pongámosle Master Consultas es de Mastercard. ¿Por qué me lleva un mail de Mercado Libre de Mastercard? No tiene sentido. No cierra. Entonces, ¿qué hacen acá? Acá están juntando. Si hacen zoom, lo van a poder ver. Yo acá ya lo comprobé. Cómo hacen esta comprobación. Lo copian como texto, lo pegan en un procesador de texto y van eh, al principio y van pasando esp espacios para ver si hay un carácter o dos. Y acá el cursor va, se va a poner acá y va a ponerse acá en vez de pasar acá. Entonces van a ver que hay dos caracteres, que hay una R y una M. Entonces esto parece una M. Y si sí, lo podrían usar con Mercado Libre, pero ¿qué hizo Mercado Libre? El Mercado Libre ag agarró y compró rmmercado libre.com. Entonces no, ya no pueden usar ese dominio. Eh, las empresas también tienen algo que se llama responsabilidad social y todas esas cosas que también trabajan al bien del usuario, porque no está bueno que engañen a tus usuarios, porque si le roban plata a tus usuarios, tus usuarios no pueden usar Lance en tu plataforma. Entonces nada, acá en vez de ser Master Consultas, que pongámosle que sea un, un mail de Mastercard, que podría ser más creíble, y le llega un mail de Master Consultas, dicen, oh, mirá, y es legítimo. Cuestión que no. Acá usan esta técnica. Ent mezclan una R y una N. Así que, ojo, a estar a muy atentos. Esto está muy bueno y a estar muy atentos. Eh, a ver qué dicen por el chat. Ahí pasan unos unboxes más. Lo usaba cuando me llevaban los phishing con Emotet. Eh, typo Squatting. Sí, claro. Por la, eh, así se llama eh, el, el hack este, ¿no? Eh, usan caracteres que a la vista parecen algo, pero en realidad es otra cosa diferente. También hubo un par de vulnerabilidades hace años en los iPhone y todo eso. Que mandabas un carácter que adentro de ese carácter rompía cosas. Nada. A vos te parece algo, pero en realidad no es. Eh, si tienen los usuarios en Checkfish, Virus Total, hemos, van a tener que más herramientas. Si te habilitan, bueno, ahí están hablando de los unboxing. Eh, a mí una tool como OpenSquad, bueno, ¿eh? como email, bueno, ahí pasa más datos. Se puede reemplazar la I mayúscula para ser usada como L en todos los dominios. Si sí, se puede. Eh, la i mayúscula eh, parece un palito como una L. Ese es otro de los trucos. Muy buen el aporte UQU. Eh, así que ojo. En, acá ven que dicen más RN Aster Consult. Esta L podría ser una i. Entonces Master Consultas original es de Mastercard, pero sacan un dominio con i mayúscula en vez de L. Entonces entras como caballo. Así que ojo. Igual esto es phishing ya avanzado, digamos. Eh, si dudan, mándenlo a alguien que sepan que les pueda ayudar. Pero este es phishing avanzado. Después lo otro que volvemos a hacer, vamos a ver el link de validación de identidad que nos pide ahí que vayamos. Mercado Libre, que no es Mercado Libre, ya lo sabemos porque el origen, pudimos ver que no es Mercado Libre. Y lo primero que vemos es que el dominio es ICDSync ingeniería no cómo es isdcingeniería.com entonces agarran esa URL la ponen en virustotal.com y nada ya nos está diciendo en negrito esto es un phishing hay tres sitios y te están diciendo que es phishing phishing o oh, malicioso nada eh, esto es por qué porque virustotal es una página que se comunica con todos los antivirus y eh, EDR y otros sistemas donde eh, hay alguien que lo reporta se sube a la base de datos de la cloud de la que llaman la nube y ahí eso reporta a Virus Total entonces ustedes pueden consultar ahí y saber si ese mail es eh, perdón, ese, esa URL es legítima la del botón no que ya vimos entonces agarran hacen esta comprobación ya ven que un dominio que no tiene nada que ver con Mercado Libre que en realidad no es Mercado Libre y aparte lo ven en Virus Total y dicen que es phishing. Listo. Ya con eso, ya saben, tienen un montón de herramientas eh, para saber qué es phishing o qué no es phishing. Así que a estar atentos. Hola Lu, ¿cómo va? Tarde pero seguro. Bueno, lo podés ver eh, después, me podés dejar la view en YouTube. Eh, mañana o pasado lo subo este video. Así que lo ves entero desde el principio. Vas a ganar un poquito de herramientas y vas a entender por qué hablamos de phishing y a qué de tener cuidado. Así que bueno, acá les dejo las URLs, eh, tanto de Wikipedia, virus total, el test de phishing que si quieren. A ver, son las 12 menos cuarto. En 5 minutos lo hacemos. Así que si les parece, hacemos el test de phishing. Si están de acuerdo, dos o tres, lo hacemos en vivo. Eh, no hagas clic, que es un post en mi blog y hay mucha gente que cae. Es otro post, imagínense, en 2011. Ya tiene 11 años ese post donde hablo de phishing porque empezaba a ser ahí en ese momento uno de los ataques más importantes. Y Javi que es un sitio para saber si ponen su dirección de mail, si esa dirección de mail está en un montón de bases de datos que se robaron y es muy posible que le llegue phishing. Eso es un dato más. Eh, si ustedes están en eh, javavpwned, eh, es muy posible que les llegue phishing. Así que a estar más atentos si su mail está li liqueado. Eh, Dale, hagámoslo, pero sigo buscando la herramienta de IOC que comentaba y no me acuerdo. No importa, cuando la tengas la compartimos. Eh, bueno, Luz dice que la hagamos, Chris dice que la hagamos. Eh, y ahí Sudaka pasa otro más. Bueno, vamos a hacer el test de phishing para ve aplicar un poquito las cosas que estuvimos viendo hasta ahora. Lo hacemos rápido, así no nos extendemos mucho porque ya es la hora. Así que lo vamos a hacer. Bueno, ingresamos a la página. Ah, paren que comparto de vuelta. Turru. Y acá, este es un test de, de phishing de Google. Nada, ah, es una herramienta interesante que hizo Google para decirte: bueno, te pongo esto y. ¿cómo se llama? Y probate a ver qué tan hábil sos en phishing. Y ahora todas las herramientas que usamos antes nos van a servir para poder pasar este test. Así que lo primero que nos pide es inventar un nombre y un correo electrónico. Obviamente vamos a inventar un nombre. A mí me gustó el de ucucu, que es el de Ubuntu. Y le vamos a poner Ucucu arroba vicepa.com.ar Pongámosle ahí. No lo tengo vicepa. <laughs> o sea, lo podría registrar, ¿eh? No sé dónde me ocurrió. No, si han dejado de... Si quieren registrar, no, porque no lo voy a registrar. Eh... Sí está y lo dejo a propósito para que esté actualizado con los de phishing. Lo uso más que Honeypot, el MLS. <laughs> a menos que... Bueno. Entonces acá nos dice, empecemos con este correo electrónico que incluye un documento de Google. Y acá, ¿qué podemos ver? No? Ya acá nos tira un par de tips. Esto es muy bueno porque a medida que ustedes lo van haciendo, nos va capacitando un poco. Asegúrate que... De corroborar que la URL de los enlaces situados en el cursor sobre ellas y manteniendo pulsado de manera prolongada, así como analizar la dirección de correo electrónico. No te preocupes, ninguno de estos enlaces funciona. Te está diciendo que si haces clic no vas a caer en un phishing, así que no te vuelvas loco. No queremos enviarte sitios peligrosos. Obviamente, si no Google sería un gran black hat. Eh, acá lo primero que vemos es Luis Gómez. Luis Gómez eh, Luis.Gómez 8000 arroba, Podría ser Pero usted lo conoce a ¿no, Luis Gómez Yo no lo conozco a Luis Gómez Así que ya esto me extraña Luis Gómez ha compartido en el enlace del siguiente documento Entonces, ¿qué hago? Dejo el mouse acá arriba Ah, no se ve No se ve A ver No, no se ve Ah, denme un minuto, vamos a modificar esto a ver para que se vea. Porque no se ve la URL ahí, tiene un poquito más. Perdón que está en vivo, pero no lo probé esto. Ahí se ve la URL, ¿no? ¿Me confirman si ven la URL? Yo creo que se ve. El tema es que lo tengo chiquitito. Pero bueno, les digo. Eh, vamos a. Dejamos el mouse arriba de presupuesto, departamento. ¿eh? Y nos dice hdp://se barra, barra. ve. Perfecto, gracias. Drive-google.com. Mm, Drive-google.com. Esa no es la dirección de Drive. Me parece entonces, ¿qué están haciendo? Te están mandando un mail como si te compartieran algo, pero en realidad no es. Vamos al botón y lo mismo. drive-google.com. Eso no es, eso no es un dominio Google. Barra Luke Johnson. Cuando vieron que eh, hay en un link que les manda el nombre de usuario. No pasa. Aparte, hay algo raro: barra Luke Johnson y el eh, que me lo mandó es Luis Gómez rarísimo tenemos dos cosas raras dominio y el, el nombre del usuario el nick que no es, corresponde al mismo de arriba phishing y acá dice correcto este documento de su suplantación de identidad que es lo que están haciendo no Luis Gómez parece que has detectado una URL engañosa o ten cuidado en los hipervínculos y en los archivos adjuntos ojo siempre con los archivos adjuntos no eh, correos eh, electrónicos es posible que te dirijan a web fraudulentas como estaba haciendo ese dominio de Google que no existía ¿no? así que nada le ponemos más información y nos da más detalles así que nada vamos a pasarlo más rápido has recibido un fax sabemos que esto te encanta pero tómate tu tiempo porque ya te empieza si le pegaste al primero te empiezas a emocionar ¿no? <laughs> ¿qué vemos acá? el origen y vemos el dominio. Es fax, pero en vez de fax, que es esto? Dice fax con ck. Mm, esto ya es raro. Dejamos en el mouse arriba del link que tiene acá y nos dice EFax.hosting.com.mailru.382.com. Eh, el dominio, si lo pueden detectar ahí, que esto capaz es un poco complicado para un usuario común, pero. El dominio es mailru382.com. Tenemos tres cosas raras. Efax, teóricamente nos mandó esto. Pero acá dice la firma de fax. Pero el dominio es efax. Qué raro. Y la URL, el dominio es mailru382. Fishen de una. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense. Muy bien. Como ha visto el dominio de correo remitente mal escrito como le decía y el enlace en mailru 382.co había dos cosas que no cerraban claramente así que bueno seguimos le damos más información y ahí nos muestra las dos cositas este es el ejemplo que yo les había comentado antes <coughs> porque fue muy común y por eso google también lo usa mucho josé que no lo conozco a josé agarra y me dice te mando las fotos me fijo acá, José, Gmail, me mail parece verdadero. Y esta foto. ¿Qué foto me manda? Si yo a José no lo conozco. Pongo el mouse arriba, aparte, y agarro y de vuelta. Drive.google.com, eso, eso es un dominio original, pero la, el dominio sigue. download -foto .citex net. Entonces el dominio real es citex.net. Todo lo anterior es subdominio. Citex.net no, no tiene nada que ver con José. Y no tiene nada que ver con Drive. Ah, me está mintiendo. Claramente acá. Entonces, es un phishing. Correcto. Este es un correo de suplantación de identidad. Parece que la URL es engañosa. Citex. Y eh, camuflado parece Google Drive. Porque les pone muchos subdominios. Eh, y acá les muestra. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuánto cuesta actualizar la versión? Tenemos algo de Dropbox. Dropboxmail.com. Eh, dropbox que sí, me parece conocida. Sí, esta me parece que es original, este dominio. Nos fijamos. Sí, eso está bien. Logito de Dropbox. Nos da una introducción. Dice que tenemos que actualizar. Hoy mismo. Ponemos acá. Y el link este es de Dropbox.com. Parece bien. El otro link, Dropbox.com. Ok. El otro link, Dropbox.com. Ok, este parece verdadero. Todos los dominios son de drugbox, van a droga.com. Y aparte, todos los links van al mismo dominio. Y aunque tiene un dominio diferente a este, pero hay empresas que tienen. Así que. Ahí nos dicen, cheque de la. Chequétela en Tool. No, eso ya es mucho. Pero para mí es verdadero. Porque los links son todos lógicos. Son dominios que eh, Dropbox es algo que usas teóricamente. Y sabemos que Dropbox Mail nos ha llegado alguna vez a algún mail de ese dominio. Entonces, sí, es legítimo. Correcto. Vamos bien. Este mensaje es legítimo. El remitente de Dropbox Mail. Que es poco frecuente, pero legítimo. Y la URL del enlace son todos HTTPS a Dropbox. Bueno, lo de HTTPS yo lo obvié. Porque el dominio que usa HTTPS, HDB, no cambia mucho. Porque también te pueden mandar a el dominio sin el protocolo. ¿Estaría mal? Sí, estaría mal. Pero pueden mandarte. Así que, bueno, vamos a pasar. Ahí nos da... Si quieren, después yo les dejo el link y lo hacen. Pero no quiero que de tardar eh, tres horas para hacer este test, ¿no? Ha recibido un nuevo tipo de informe en tu correo educativo. Digamos la, la facu, ¿no? Por lo general, sus correos electrónicos proceden de... Ah, ok. Proceden de acá. Y Sara Martin, que es saramartin.centrowestmont.org Me lo manda a escuelawestmont.org escuela No es centro Westmont. No es la misma Sara que conocemos nosotros. Y acá me dice, buenos días, Ukuku. Ya sí, lo que puede pasar es que también nos lleven eh, en inglés. Si llegan en inglés, ya descártenlo, porque obviamente es phishing. A veces no detectan el idioma, bien, de las cuentas de correo y te llegan. Ajuntamos el informe de actividad financiera de 2022 para que lo revises. Gracias y un saludo, Sara. Colegio Montellano. ¿Cómo? Montellano, y acá dice Centro Westmont. Y acá dice Escuela Westmont. Ya, esto no me coincide. A ver, tiene un PDF. Mm, es raro. Porque yo no le pedí a esto, son dominios, escuela. Rarísimo. Entonces, dudo y digo, es un phishing. Correcto, este es un correo de suplantación de identidad. Esta suplantación era complicada. Los PDFs pueden incluir software malicioso, como les, dije, les dijimos antes, y comprueben siempre que el remitente sea de confianza. Y utilizar en navegador, un servicio online como Google Drive para abrir de forma segura. Digamos, no bajen este PDF, ábranlo directamente en línea. Entonces, si pasa algo, se ejecuta en Google y no se ejecuta en sus máquinas. Igual, si sospechan, no lo abran directamente. No hagan eso. Pero también vimos esto, que acá dice colegio de Montellano y acá dice escuela Westman y me había dicho que Sara mandaba a otro dominio. Listo, entró. Ahí por el chat, los chicos, Cuello pues y Sudaka están pasando un par de links. Eh, anótenlos. Eh, obviamente, chicos, no pasen cosas malas porque son malos ustedes a veces. Pero nada, todo lo que están pasando están buenos que son eh, para comprobar los dominios. Así que ténganlos en cuenta porque están muy buenos los que están pasando. Igual, como les dije, en el final de la presentación van los links y después agarro el chat y agrego estos que. Que pasan los chicos, que me parece muy interesante. Alguien ha intentado acceder a tu cuenta. Uh, listos. Eh, nos quieren asustar. Pasó algo. Rojo. De vuelta. Eh, de vuelta rojo. Uh, esto me quieren asustado. ¿Qué pasó? Alguien acaba de utilizar tu contraseña para intentar iniciar sesiones? Uh, qué complicado. De Rumania. Uh, con Firefox. Uh, le ha detectado que este intento de sesión debe cambiar tu contraseña inmediatamente. A ver google.support raro, ¿no? google.support dejamos el mouse arriba del link que me dice que cambie la contraseña mayacom.google.com hasta ahí podría ser eso de google, pero tiene un guión el dominio securitysettingpage.ml security.rg Ah, pero el dominio entonces es mlsecurity.org Y Google no me va a mandar de mlsecurity.org Me lo va a mandar de Google Así que esto es phishing Correcto, esto es un correo electrónico Que ha utilizado URL engañosa Y lo que nos va a mostrar a continuación Es que la URL era trucha no La URL eh, google.support es raro No existe punto .support Que yo sepa como dominio Entonces no se usa entonces te dice, bueno, mlsecurity.org no es de Google tampoco. Así que ojo con eso. Parece que estás atacando, ah, están atacando tu cuenta de nuevo. O es un engaño. Es posible que el atacante eh, viene de google.support. De vuelta. Qué raro. Cambiar la contraseña. Pero mira. Hdps google.com, Barra tinyurlcom barra i 7 u 8 ewlr mm. después de Google, que es un dominio legítimo, manda una MP, pero manda tinyurl.com tinyurl se usa para achicar URL para que no sean tan largas y no aparezcan en el navegador así de largas. O sean maliciosas y vos no veas que es maliciosa el dominio. Eh, entonces, no, esto está mal porque Google ya habíamos visto que Google.support no lo usaba y aparte en el link me dice tinyurl.com al final de la URL. No, esto es un e phishing. correcto. Esto, esto se basa en una advertencia real, pero ¿por qué? porque copiaron la advertencia real de Google, pero enlaza con una página de inicio de sesión falsa. Y acá, si le da más información, ya nos dice que no se utiliza Google.Support, que ya lo vimos. Y acá dice: Este caso era complicado. El enlace en realidad redirige a una página tinyurl.com. Así que ojo con esto, porque no estaba al principio, no era en el dominio, pero hacía una redirección a un tinyurl. Que es raro que usen eso. Google no va a usar tinyurl para Porque aparte usaba go.iglay o achica las url ellos. Porque compran dominio más chicos. Está registrado en un servicio de planificación de viaje. Ok, yo me registré. Quiere que analice su correo, pero fíjate detenidamente. Hola, Kulu. Uku, Uku, correo, ahí sepa. quiere consultarte un mensaje de correo. Ah, porque yo me registré y quieren acceder a los datos de mi correo. Qué raro esto, ¿no? Uku parece original. Consultar. El tema es que yo no conozco. ¿Quién es Tripli? ¿Te has registrado en un servicio de planificación? Ah, debe ser el de viajes. ¿Te das permiso? A ver, esto. Condiciones de servicio, políticas, mi cuenta. Es raro, pero parece de verdad. Mirá, bueno, este parte de verdad. Vamos a ver si es legítimo. Correcto, es legítimo. Nada, este es un pedido de autorización típico en. en ¿Cómo se llama? En Google. Pero bueno, nada. Eh, había que verificar que las URLs del MELE sean correctas. Y aparte, que. Eh, ¿Cómo se llama? Que todo esté bien en el correo, ¿no? Así que bueno, nada. Ese es el, el ejemplo, el test. Nada, espero que les haya buscado. Uh, llegaron un par de... Alguien le pasó. A, ahora empiezan a España a spamear. Argentux. Ja. Bueno. Eh, sudaca empezá a banear si estás, eh, si estás por ahí eh, todavía. Así que Nada vino gente de, de, aburrida ahí en el chat bueno bienvenidos a todos si quieren aprender algo de ciberseguridad se pueden quedar ¿eh? Eh, a ver pasemos otra cena así que nada muchísimas gracias a todos gracias por sumarse acá eh, por ver eh, la presentación espero que les haya interesado estén eh, como se llama atentos al phishing por favor porque, como explicamos al principio, nada, es algo muy usado y eh, nada, se está atacando muchísimo a los usuarios, a sus mails personales, a, a los mails de las empresas, a todos. Entonces, tengan cuidado, revisen las URLs, revisen eh, los orígenes, sobre todo. Así que nada, espero que se haya entendido. No sé si tienen alguna duda. Creo que todo, varios de los que están acá trabajan de esto, así que no creo que tengan muchas dudas. Pero si les surge alguna duda, obviamente la pueden hacer por el chat. Si después quieren ver el video, va a estar en YouTube. Y cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios de YouTube. O si no, se pueden pasar directamente por el blog mío y lo dejan ahí y le contesto yo directamente. Si lo pone en YouTube, está bueno porque cualquiera de los usuarios que vea el video y entienda algo les puede también ayudar. Así que bueno, nada. Después voy a estar subiendo la presentación con los links, al blog mío y cualquier duda, obviamente estará ahí. Eh, a ver, eh, muy bueno, sepa. Gracias, Chris. Entendió, entendiste todo. Eh, excelente, que dice Cuello. Eh, ahí tenemos los spammers que también se metieron. Eh, a mí me quisieron hacer eso con Panini, pero nunca caí. Bien, bien. Julián, ese está bueno que, que estén al tanto. Lucho se entendió, bueno, buenísimo. Lucho, me alegro, me alegro. Todo claro, y con las herramientas que sumamos con Sudaca quedaron todos perfectos. Sí, obvio, las herramientas de ahí que pasaron los chicos eh, son muy importantes. Si no le molesta Cuello Sudaca, les, las agrego a la presentación y así pa les pasó todas a, a todos los que pudieron ver esto. Y nada. Obviamente, muchísimas gracias. Eh, empezamos con 20. llegamos a tener 21. He visto viewers. Ahora estamos 16, típico por la hora. Así que nada, no lo vamos a extender más. Les agradezco a todos. Ya son 12 y 5. Así que nada, muy bueno que se hayan sumado. El sin swapping creo que va de la mano del phishing. Tocaste ese, ese tema, sepa, no lo podemos hacer. Me parece que es un tema interesante. Eh, déjenme. A ver, yo la semana que viene seguramente hay IRL y capaz voy a ver si meto algún invitado. En 15 días lo hacemos. ¿Les parece? Hacemos sin zapping. En otro live. Sí, yo estoy haciendo live los martes de criptomonedas y IRL. Los jueves hacemos ciberseguridad a veces, a veces IRL. Eh, o boludear por ahí. O webear por ahí. Y. Y en 15 días hacemos el de Sinsapin, si les parece. Eh, si tienen algo de info, obviamente la pueden pasar. Yo algo de info ya tengo, pero eh, obviamente todos se agradece. Eh, por mi agregada, feliz de ayudar. Gracias, Cuello. Y gracias a todos los chicos del chat. Ya noté las páginas. Perfecto, Cris. Sí, los chicos muy, muy atentos. Lucho, un grande. CP, gracias, gracias. Bienvenido, bienvenido. Eh. No va de la mano, pero va enlazado a algo similar a la spoofing. Juega igual. Sí, sí, sí. El, el tema de swing shopping, para que no sepan, lo explico así rápidamente. Lo que hacen es robarte tu línea telefónica haciendo un cambio de chip. Y con después, ¿qué hacen? Entran a, a los sistemas, tratan de recuperar tu contraseña, le piden tu número de teléfono, ponen tu número de teléfono original, le llevan un ID RCT o una RLL. URL de reset, entran ahí, resetea las cuentas y te caen las cuentas. Entonces, eh, por eso es importante el swing swapping y también es importante no tener validaciones por SMS ni por llamadas telefónicas. Así que empiecen a usar Google Authenticator o Microsoft Authenticator. Después, igual, lo hacemos en un streaming especial y les lo explicamos. Así que nada, muchísimas gracias. Que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Seguramente en alguno de estos días prendo jugando. Si quieren, se pueden sumar. Eh, también se pueden jugar, sumar. Se han sumado algunos a jugar con nosotros. Así que nada, todos muy bienvenidos. Y nada, los, espero verlos pronto. Ahora los dejo con un poquito de musiquita para terminar. De, de las que nos gusta y nos reímos mucho. Espero que bailen detrás de la compu. Y nos estamos viendo. ¿eh? A ver, perdón. Ojo que volvió la fuerza en el desvío de llamadas por WhatsApp. y sí, WhatsApp también. Gracias, pa. Chao. Mañana, viernes. Bien. Me, te me cuidas. Gracias por la info. De nada. Bienvenido. Gracias ahí por el follow. Eh... Y bueno, nada. Listo. Muchísimas gracias a todos. Yo por si había alguna duda más. Nos vemos. Que tengan muy buenas noches. Y nada. Buen fin de... Chao, chao.